Presidente de la República, el ciudadano Jorge Luis Martínez, secretario de Educación Pública, el ciudadano diputado José Ángel Cerro. La necesidad de la población infantil requería de la construcción de un plantel educativo, el cual se fue acondicionando poco a poco con el apoyo de la presidencia municipal. En cuanto a la construcción de la cancha de básquetbol, los valederos y la acera, la cerca del terreno con alambre de púa. La donación de árboles que fueron plantados por los padres de familia y alumnos desde la avenida Benito Juárez hasta la calle Morelos. La escuela era la vida de los padres en ese entonces. Años más tarde, por órdenes del comandante de policía, don Jesús Chacón, algunos reclusos ayudaron a la construcción de la barra y reparación de los techos del edificio. Actualmente la escuela está a cargo de la directora Cruz Argelia Loya Peña, de ambos turnos, el inspector de la zona es el profesor Jesús Alfonso Soto. Tenemos enseguida la presencia de la escuela Ignacio Zaragoza, encabezada por su escolta de la bandera. La escuela Ignacio Zaragoza se funda en el año de 1993 e inicia sus funciones en el local de un albergue deportivo, siendo hasta 1996 cuando ocupa las instalaciones en la que actualmente presta sus servicios. En la actualidad cuenta con una superficie de 2.610 metros cuadrados y una población estudiantil de 268 alumnos, siendo un espacio insuficiente para cubrir la demanda de alumnado a consecuencia del constante crecimiento de la población a sus alrededores. Cuenta con una planta docente de 10 profesores de grupo, un directivo, dos maestros de educación física, uno de artes plásticas, un trabajador manual, además de un grupo completo de maestros especializados que contribuyen con el trabajo docente en casos de necesidades educativas especiales. El trabajo desempeñado por el personal docente, administrativo y de apoyo de esta institución está enfocado a la superación y beneficio de la comunidad, buscando a través de la actualización y profesionalización
mejores rendimientos a favor de nuestros educandos. Aquí se ha creado otra laguna. Ignoramos cuál sea la causa, pero ya estamos observando que se aproxima.